No, me pasó y yo la acepto. Son cosas que le pasan a uno. Fíjese usted que me pasó y yo la acepto porque en realidad fue un accidente del fútbol que pasa y pasó. El hecho de que en España se te recuerde más por la situación que viviste con Michel que por tu juego, porque nosotros nos acordamos de ti y por tu juego, no por eso. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que aquí le dicen Valderrama, pues se acuerdan de la tocadita de Michel. ¿Qué te parece? ¿Qué te produce que la gente se acuerde de eso y no de tu fútbol? No, me pasó y yo la acepto. Son cosas que le pasan a uno. Fíjese usted que me pasó y yo la acepto porque en realidad fue un accidente del fútbol que pasa y pasó y yo lo acepto. Yo, al contrario, me divierto mucho. Cuando llego allá al aeropuerto, enseguida la gente se acuerda y me dice, ¡Ah, Valderrama, Michel! ¡Te coge Michel! Y así están sucesivamente, pero no me molesta, al contrario. La Sí. disfruto y... Sí. ¿Y Michel, hablaste con él alguna vez después de eso? Sí, no, después nos encontramos en eventos, cuando la FIFA hacía partido, nos convocaban. Me acuerdo uno en Barcelona de la FIFA, ahí nos encontramos, pero nunca hablamos del tema, porque son cosas que se quedan en la cancha, como decimos nosotros, y pasa. ¿Entiendes? Después de eso, de ese encuentro que hicimos, después no nos encontramos más. De hecho, hiciste un anuncio y todo, fomentando Sí, para el sí, cáncer sí, de... sí. Sí, 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 sí. muy famoso. Y salió muy bueno y a la gente le gustó mucho. Sí, hombre, sí me acuerdo yo. Fue muy buena. Yo creo que es uno de los momentos del fútbol, ¿no? Es uno de los momentos que se recuerda del fútbol, la verdad. Pero es No, brutal, porque, seguro. claro, el fútbol tiene estas cosas que al final cualquier cosa... Es lo que la hace grande también. Cualquier cosa que pasa es brutal. A mí me encanta por eso. Brutal. No, el fútbol por eso es el mejor espectáculo del mundo, ¿sabes? Pasan muchas cosas y eso queda en la historia, porque fíjate tú, después de tanto tiempo y seguimos hablando del tema. Qué fuerte. Es verdad, es verdad. Quizás ahí está la pena, ¿no? Entre comillas, del fútbol actual, del VAR, que sabemos que no te gusta mucho. No me gusta, no mucho, no, no me gusta nada. Pero no, no le ves nada bueno. No. ¿Por? Porque yo pensé que el VAR era para ayudar a los árbitros y le ha complicado la vida a los árbitros. Claro. ¿Te da esa sensación, de verdad? ¿Qué? No, lo que he visto, por lo que he visto. Porque al final el que está en la sala sigue siendo árbitro también. Sí, pero entonces no lo entiendo. Pero, Carlos, una pregunta. Claro, si fueran exfutbolistas, por ejemplo, si te dijeran a ti en un partido final de Champions, Carlos, ponte tú en el VAR, ¿tú lo verías mejor así ¿Qué? antes que un árbitro, por ejemplo? Claro que sí, entonces que lo intenten para mejorar. Si ellos quieren mantener el VAR, que ponga gente que siquiera jugó eso. Claro. Porque yo estoy de acuerdo que el árbitro se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Uno también se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Pero ¿y por qué tantos problemas con el VAR? Le quitó la autoridad al árbitro, no entiendo. Porque yo personalmente digo, bueno, salió el VAR, bueno, vamos a ver el VAR, a ver. Porque yo pensaba de que el VAR iba ayudar al árbitro. Y no ha pasado así. Ha habido muchos problemas sobre el VAR. Y yo pienso que le ha quitado autoridad a los árbitros. ¿Crees que puede haber un... A ver cómo te lo digo sin que suene mal. ¿Crees que puede haber algún tipo de mano negra o arreglo para que verdaderamente el VAR favorezca a los equipos ¿Y para que mejor qué? vengan? Es que el fútbol no necesita de eso. ¿Para qué? Si van a traer un problema más para el fútbol, ¿para qué lo traen? Claro. Por No, eso te no lo pregunto, entiendo. ¿crees realmente que el VAR llegó al fútbol siendo un negocio que además de no aportar nada es eso solo, un negocio? No, no, yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Yo no lo creo que sea para que haya mano negra, que no, que gane un equipo. No, no, no lo considero así. Lo analicé, lo esperé, pero pensé, vuelvo y doy mi punto de vista, que iba a ayudar al árbitro. Y no ha sido así, al contrario, lo ha perjudicado y le ha quitado autoridad
al árbitro, porque cuando era el árbitro es ser humano. Va el árbitro pico como aceptaba uno, se puede equivocar, perfecto. Pero como son, ya son cuatro, los tres, hay uno cuatro que está afuera, más los cuatro que están en el VAR, son ocho. Ya, claro. ¿Entiendes? Entonces no lo entiendo. Sí, es que es complicado. Yo creo que hasta que no pasen muchos, muchos años y se perfeccione o hagan algo diferente, creo que no va a mejorar. O va a haber cierta polémica siempre al respecto. Yo igual soy de los que piensa que era mejor con los árbitros y ya está. Yo también estoy de acuerdo contigo. Si ya probaron con el VAR y ha tenido tantos problemas, dejen los árbitros como anteriormente, que si que se equivocan los árbitros, bueno, perfecto, porque son seres humanos. Yo prefiero eso. Bueno, claro.